¿Qué tal? Es un gusto recibirles nuevamente en Economía y Mercados. El día de hoy vamos a tratar de ubicar el tema de la reforma eléctrica sin politización. Va a ser un poquito difícil, pero no imposible, separarle un poquito la carnita del hueso y los nervios, pero trataremos de ver, como siempre es en Economía y Mercados, la manera objetiva, completamente sin tendencia ni izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, hacia ningún lado. Entonces, con ese aspecto, pues queremos analizar prácticamente, quitándole, insistimos, esa parte política, nada de que si los vendepatrias o que no pasará, no, esas son cuestiones políticas en lo que lleva cada gente. Sí nos llama la atención poder analizar, ¿verdad?, el aspecto de tener alguna persona como fue este extranjero italiano que tendríamos que ver qué hace ahí, porque muchos mexicanos de repente queremos entrar a la sala de sesiones y pues no se puede igualito, pero si es permitido o no, si está mal o bien, ya lo veremos con nuestros analistas. Y la otra es que ya veremos posteriormente también esa situación derivada para lo de litio, porque se dio esa suma de los dos planteamientos que son muy interesantes, no deja de ser sumamente estratégicos para el país. Entonces, pues vamos a comenzar. Usted conoce a nuestros excelentes analistas, pues la realidad está como siempre el doctor Víctor Fabián Rumaya, CEO del Consejo Empresarial para la Productividad, presidente del Instituto de Estudios Avanzados de Administración y de Administración Pública. Bienvenido, doctor Rumaya. Muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Correcto. Y también pues tenemos que siempre, no está apareciendo muchas veces en la cámara, pero siempre está trabajando, es pilar también de Economía y Mercados, es el ingeniero Héctor de la O. Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas y coordinador de consejeros rectores del Consejo Empresarial para la Productividad. Un gusto, Héctor. Muchas gracias, Rafael, y desde luego al doctor Romaya, que ya tenemos un rato de no estar aquí en este foro, y Sí, obviamente a todo este equipo extraordinario que está atrás en Diario de Chiapas para hacer posible este programa. Excelente. correcto. Muy bien, pues creo que vamos en la misión difícil pero posible de separar la carnita del huesito y el nervio, de tratar el aspecto profesional, objetivo, de pros y contras, ventajas y desventajas de lo que sería la reforma eléctrica. De hecho, ya habíamos tenido un programa contigo precisamente con el ingeniero Héctor de la O, muy, muy detallado, con unos aspectos que lo invitamos a que vea usted en nuestro canal empresarial y pues agradecerle siempre la manita arriba, invitarle a que se suscriba con nosotros para seguir aumentando nuestra comunidad analítica. Muy bien, pues arrancamos, Víctor de Fabián Rumaya. Doctor, vamos a ver qué opinamos en el aspecto del pro y contra de la reforma eléctrica para México, fuera de la parte política. ¿Qué nos afecta no haberla tenido o qué nos podría beneficiar el haberla tenido? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, como tú dices, hemos sido testigos de un debate más bien político, de un tema que debería de ser eminentemente técnico. Técnico no solo desde el punto de vista de cómo se genera la electricidad para el consumo humano en las diferentes facetas, sino técnico desde el punto de vista también jurídico en el proceso legislativo. Técnico económico desde el punto de vista del negocio, lo que significa el negocio de la generación de energía, técnico de planeación desde el punto de vista de lo que requiere un país para poder, digamos, garantizar su desarrollo en una perspectiva y un horizonte a largo plazo. Eso efectivamente estuvo ausente, salvo ciertas pinceladas de la parte del aspecto jurídico, estuvo ausente del debate. Y yo creo que vale la pena, por eso me parece muy pertinente este programa, vale la pena, pues que tomemos en cuenta algunos elementos. Primero, hay que decir lo siguiente.
Los detalles, es decir, la producción a detalle de la energía en el mundo no se tienen, no es algo que se tenga a la mano, los detalles. Es algo que normalmente los países mantienen con cierta discreción, no en secrecía, pero sí con cierta discreción, porque la energía es un tema estratégico para el desarrollo de los países. A veces se inflan los números, es decir, hay algunos países que dan números altos para garantizar la inversión. Es decir, la inversión industrial, por ejemplo, no el que quiera venir a invertir en energía, sino vamos a pensar que alguien quiere venir a poner una planta procesadora de vehículos a México. México tiene que presentar un plan en donde ve, digamos, una perspectiva de crecimiento, ve muchos factores y entre otros, la capacidad energética. ¿Por qué alguien que va a invertir miles de millones de dólares en la producción, digamos, de vehículos, o por ejemplo lo que está ocurriendo en Querétaro, de la aviación, de la energía aeroespacial, pues necesita tener garantizado que tendrá la energía disponible, barata, asequible durante los próximos años? Entonces, a veces algunos países lo simulan. Es decir, lo que te quiero decir con esto, o lo que quiero decirles a los compañeros que nos están escuchando, es que los números en términos, de precisión, no son particularmente exactos. El otro punto que vale la pena resaltar en el caso específico de la energía eléctrica es que a veces se confunde como si fuera petróleo. Y hay una gran diferencia, una enorme diferencia. El petróleo es algo que extraemos del subsuelo y que tiene un límite, digamos, de capacidad, no solamente de producción, sino la capacidad de lo que existe. Es decir, hay millones de años para la generación de una gota de petróleo que se encuentran hoy en el subsuelo y algún día eso se va, digamos, a agotar o pues se va a agotar desde el punto de vista empresarial, es decir, no va a ser factible extraerlo y por lo tanto es un bien no renovable. En el cambio, la electricidad es infinita, lo ha demostrado Tesla en aquel famoso debate que tuvieron en principios del siglo XX. La energía eléctrica es infinita, se encuentra en cualquier parte y en cualquier rincón del universo, porque se genera a través de electrones. Y lo que hacemos, lo que hace el ser humano, lo que hacemos en la era moderna a partir del siglo XX, es no generarla, en realidad lo que llamamos generación, sino producirla a partir de una serie de factores técnicos. De tal manera que es un recurso infinito, no solamente renovable, sino infinito. Hay distintas formas de generar. Correcto. Lo que está en el debate hoy es de quién es el negocio. ¿De quién es el negocio y qué tanto necesitamos en México y cuánto vamos a producir de energía eléctrica en el futuro? Por eso es importante lo que yo decía al principio. Cuando nosotros nos planteamos que México tendrá, por ejemplo, en el futuro de aquí al 2050 un crecimiento aproximado del 10%, estamos hablando que la planta instalada industrial requiere un incremento de la energía eléctrica no menor al 20% de lo que hoy tenemos. Eso significa un gran mercado que será o negocio para las empresas privadas o un gran reto para producirlo desde una empresa estatal. Perfecto. Es decir, vamos a necesitar más energía de la que hoy alcanzamos a producir juntos, la CFE y todas las empresas. Correcto. El otro debate tiene que ver con la parte ambiental. Si quieres, en la segunda vuelta le damos a eso. Sí. Solamente quiero terminar en esta parte técnica y rematar. Es un producto infinito, se produce por distintos medios y es un gran negocio en términos de producción-consumo y una gran necesidad para un país que pretende crecer su planta industrial en los próximos años y que es el gran futuro y el gran reto, digamos, en el país. Muy bien, correcto. Muy bien, doctor Rumbaya. Pues, ingeniero de la O, pues ahí tenemos el material exactamente, un poquito difícil quitarle la parte política, pero llegar a esta situación tan necesaria, la energía, no hay otro aspecto más que son elementos sustanciales, pilares, ¿verdad? Hablar la energía eléctrica, el agua, los alimentos, bueno, las fuentes de energía, no solo hablar esta transmisión eléctrica del agua o eólica, sino como decía el doctor Rumaya,
lo demás que tenemos, petróleo, en fin, tantos recursos, y luego ya hablaremos de litio en la segunda parte. Adelante, ingeniero de la O. Muchas gracias. Bueno, de principio, tú bien lo dices, buscamos la manera de sustraer la parte política, que yo diría más bien la parte del chisme que se hace alrededor de todo esto, porque finalmente las políticas son una norma que establece el ordenamiento de una actividad. Esa es la política. Y en el caso particular de esto, ya bien lo dijo el doctor Maya, se habla de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quienes fueron los que empezaron a abordar la propuesta del presidente de la República para efectos de determinar qué era lo factible en la reforma de los artículos 25, 27 y otros más que se suscitan en la propuesta. Aquí el asunto es entender que las Comisiones Unidas de Energía, subrayo el término de energía, energía no solo contiene los aspectos de la electricidad, sino también las del petróleo y las de los otros minerales que como elementos se conjuntan en esto. La situación es que es exactamente en donde se rompió este esquema. Aquí lo que han peleado en función del aborazamiento que se dio cuando se privatiza el uso y la producción de la energía eléctrica por parte de grupos industriales que tenían las necesidades de esa energía para su crecimiento. Bien lo cita también el doctor Maya cuando dice que para efectos del crecimiento de un país, el caso México, si teníamos una proyección de las inversiones que se venían de fuera, y hablamos específicamente del crecimiento descomunal que ha tenido el estado de Querétaro, la ciudad y los aledaños, igual que las de Nuevo León en su zona conurbada, igual que la de, en el caso de Jalisco, el crecimiento que han tenido en la industria, toda esa proyección, nosotros estamos hablando aquí de un paso Pacífico Golfo de México para el desarrollo de generación de producto industrial que permita aprovechar todas esas potencialidades que tiene. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? La energía eléctrica se puede procesar a través de los sistemas eólicos para efectos de un ferrocarril eléctrico que cruce el istmo de Tehuantepec. Eso es factible. Y si no vemos esa condición como tal, pues no estamos previendo el futuro. Estamos caminando día a día a ver hasta dónde nos sale. Ahora, la razón por la que se hizo una privatización acelerada y que algunos se aprovecharon de ella es que era la producción para el autoconsumo. ¿Cuál es la situación? Se habla mucho de los centros comerciales, de las plantas industriales como panificadoras y tiendas de comodidad y todo esto. Esto, la realidad es que teníamos mucho por demandar de energía eléctrica. Ellos lo que hicieron fue producir, pero no fueron ellos los que instalaron los generadores eólicos. Fueron países externos. Ahora, si tanto nos surge, bueno, pues echemos la competencia. Si Iberdrola a través de España hizo el montaje de más de 800 generadores, bueno, pues inviten a los chinos a ver cómo resulta. Y en ese sentido, generaremos una competencia más todavía. No estamos peleados con ellos. Es correcto, ingeniero de la O, lo que faltó es no monopolizar, no hacer una concentración, sino diversificar. Doctor Maya, el aspecto, yo creo, me anoto yo también entre muchas gentes, saber aquí a este señor Paolo Salerno, que salió, pues se hizo muy viral esto de tener ahí a este italiano, hablaron de otras gentes, pero es que este es el que salió en cámara, y pues si es permitido, si no es permitido, qué señal nos da. ¿Qué indica eso como mexicanos en el punto de vista? Hasta encontramos ahí la señal donde dice, no sé muy bien el italiano, pero dice, cosa ci fa uno straniere, ¿verdad? Algo así de ¿qué hace un extranjero? Algo así más o menos me llamó mucho la atención y tomé ese aspecto de redes. Adelante, doctor Maya. Sí, mira,
aquí pues entraríamos al debate ya con elementos políticos. O sea, solamente voy a contestar la respuesta, voy a contestar la pregunta de manera muy, muy rápida para pasar al otro tema que hablábamos de la generación eléctrica. Sí. Mira, a veces se centró mucho en el debate en el tema de la soberanía y me parece que es una mala ubicación el tema energético. Por supuesto que necesitamos producir, tener la capacidad de producción energética para generar, digamos, condiciones de soberanía que tienen que ver con control de nuestro propio país, toma de decisiones políticas autónomas, etcétera, etcétera. La soberanía no es cerrar las fronteras. Hay que tenerlo muy claro. La soberanía es tener la capacidad de crecer, de desarrollarte y darle a tu población la oportunidad de mejorar en el futuro, o sea, las próximas generaciones. Un país que no es soberano no tiene esas capacidades. Un país que es soberano, pues tiene la posibilidad. A mí no me espanta particularmente que haya cabilderos de ningún país, en ninguna parte. Son perfectamente, digamos, legales. En el caso de México, el cabildeo se abrió desde hace 30 o 40 años. Hay un registro de empresas que pueden entrar a la Cámara de Diputados, que están, y lo hacen y lo han hecho por distintos temas. Yo he estado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores durante en varias ocasiones, y déjame decirte que es muy común que la gente llegue y se siente en las curules, incluso llevan familiares, incluso llevan amigos, se toman fotos, o sea, muchas cosas. Es muy común. Una, ¿sí?, pregunta. Claro, que ahora, en este contexto político es poco sensible hacerlo, eso sí. Correcto, esa es la pregunta que voy. Durante una sesión donde se está llevando el tema X, sí entiendo los asesores y todo, pues lo sabemos bien. Este evento en particular, digo, yo no sé mucho de política, pero como ciudadano mexicano, no me imagino en el Congreso estadounidense, digo, no lo he visto nunca esa cuestión, o de los parlamentos que hemos visto europeos, algunos italianos, españoles, que nos ha tocado ver y presenciar, no he visto en una sesión este tipo de situaciones tan, tan agudas. Eso es lo que nos llama la atención, pero yo no sé si exactamente hasta en los momentos cuando ya está tratándose, creo que deben de ser los representantes de cada extracto de la sociedad que vienen a conformar la federación, ¿no sería así? Sí, claro, debe haber más seguridad y por supuesto de más asepsia, digamos, legislativa. Pero yo quisiera regresar al otro tema, Rafa, si me permite, retomando, un tema muy importante, como decíamos al principio, pocos programas lo van a tratar, pocos programas lo han tratado y pocos programas lo van a tratar. Decíamos que el tema de la electricidad es un tema infinito, decíamos que se puede generar y que se necesita generar. ¿Por qué se abre la reforma, que le llamaron reformas estructurales en el 2013? Porque había un gran crecimiento, y ese es un asunto técnico financiero, había un gran crecimiento de la inversión extranjera en México, pero no tenía garantías de tener la energía para un proyecto a 50 años. Y entonces presionaron al gobierno y dijeron, oye, si tú no me puedes generar la energía, entonces abre el sector para que podamos nosotros generar nuestra propia energía. Eso es el famoso sistema de autoabasto. Y claro, el gobierno lo abrió y dijo, sí, claro, si tú vas a hacer tu propia, si tú generas tu propia energía, no tengo ningún inconveniente, te doy una concesión. Les dieron concesiones y empezaron a generar su propia energía. El gran problema es que esta decisión tiene dos perversiones. Una, que para generar la energía, aunque es infinita, no la puedes generar la energía limpia, la energía, por ejemplo, solar o la energía eólica, no la puedes generar en cualquier lugar. No necesariamente en donde está tu planta, donde estás produciendo. Por ejemplo, si tú tienes la planta de Ford en Hermosillo, probablemente puedes generar a un lado, muy cerca, en una granja solar, puedes generar la energía eléctrica. Sin embargo, si tú tienes, por ejemplo, una planta, no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México, de cualquier otra cosa, producción de cualquier otra cosa, no puedes generarla, la generas en Oaxaca, la energía eólica, o en la Rumorosa, en California. Y la tienes que trasladar de ahí a donde tú estás, en donde está tu planta. Bueno, ahí es donde empieza la perversión, porque para poderlo hacer tiene que pasar por las líneas transmisoras de la CFE, y es donde la CFE cambia el concepto original de la autoproducción por un autoabasto general, en donde les cobra una
digamos el tránsito por su línea, porque hasta ahora no tenemos la capacidad, la humanidad no tiene la capacidad de acumular la energía eléctrica. Parece ser que ya está desarrollando los acumuladores, pero en este momento todavía no. Y entonces empieza a cobrar. Pero la CFE empieza a ser tan improductiva en los últimos 30 años que empieza a comprar energía. En lugar de que creciera, la CFE empieza a comprar. Y entonces empieza a haber una corrupción terrible porque esas productoras que originalmente eran de autoabasto empiezan a venderla más caro que lo que vende, que lo que compra la CFE. ¿Por qué? Pues por la necesidad y por la baja inversión que se tuvo en la CFE. Recordemos que la electricidad no es solamente la iluminación, no es solo la luz de la casa, porque parece ser que nos quedábamos con esa idea. Es quiénes vamos a tener luz. A ver, permítanme. Sí es muy importante llegar con energía eléctrica a todo el país, al rincón más alejado, pero la gran capacidad de energía eléctrica está en la industria. El 75% de la energía que se genera se va a la industria, a la transformación, a la producción. Eso es muy importante. Muy bien, correcto. Ingeniero de la O, en esta tesitura, como lo marca bien el doctor Rumaya, aquí podemos ir viendo esto, si ese aspecto de la generación, porque dejó de producirlo la CFE, o lo que se nos anunciaba también, que dijeron que la dejaran de producir, que se señaló que la energía eléctrica generada por agua, ¿verdad?, la hidroeléctrica, que fue tipificada como sucia cuando no lo es así. Yo creo analizar esos aspectos y, por supuesto, aquí pues la idea fue hacer lo de que la energía, como dijo Einstein, no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, y ubicamos que ahora pues generarla se transforma, y pero es en dinero, ¿verdad? Ya no, nosotros ya lo tenemos que convertir en dinero, y la situación es dónde queda la realidad de la producción eléctrica, si realmente se estaban despachando muy bien estas empresas para ellos, como lo señaló el doctor Rumaya, generando lo más caro, perdiendo la rectoría del Estado, o por la ineficacia de la rectoría del Estado. ¿Cuál sería ese punto de vista tuyo, ingeniero de la O? Bueno, aquí hay un aspecto importante. Fue una estrategia perniciosa de mala fe. Cuando obviamente ya de por sí el burocratismo y el costo tan elevado al que la Comisión Federal de Electricidad estaba operando, que se ven obligados a la compra de energía de otros productores que tenían excesos para sus necesidades propias, tenían excesos y eso se empezó a vender. Ahora está muy bien puntualizado cuando dice el doctor Rumaya que el costo de transmisión no se puede dejar fuera. O sea, es una infraestructura de nosotros los mexicanos, no de la Comisión Federal de Electricidad. Va a subrayarse esto muy bien, no como un arte político, sino como una necesidad de que la población tiene también sus derechos y que le toque algo de eso. En este caso, los costos de transmisión se les eximen a esos productores de energía privados porque eran bonos de buena voluntad porque estaban utilizando energías limpias. Y entonces ya no les costaba la transmisión. Y por otro lado, de alguna manera, bajo el agua, estaban haciendo más ineficiente a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a hacer un subrayamiento. Nosotros tenemos plantas de las generadoras de energía eléctrica a través del agua, ¿sí? Las hidroeléctricas. Estas todavía trabajan con los sistemas Pelton, que son unas turbinas antiquísimas, que si se sustituyeran por los Kaplan, que son de mucho caudal y de baja carga, en una sola columna de una Pelton se pudieran instalar 3 o más turbinas. Quiere decir que si en Chicoacén tiene 6 turbinas, pero empalmamos así como uno arriba del otro de los Kaplan, sería posible generar más energía con las mismas condiciones de infraestructura. Esto se puede hacer un estudio técnico para determinar lo que es obvio. Si les conviene, pues lo haré. Pero si no les interesa, pues van a decir que no es lo correcto y que lo práctico de esta situación sería cómo obtener el beneficio con esas turbinas tipo Kaplan. El hecho, ¿por qué no continuó el proyecto de Chicoacén 2?
ahí se iban a utilizar ese tipo de turbinas que estaban con una cortina de menos de 30 metros de altura, con la capacidad de generar mayor energía por el caudal del río que sí lo permitía. Esa es la situación. Y por otro lado, bueno, pues en la segunda parte que entraremos en su momento, pues vamos a hablar muy de cerca sobre lo que es el litio. Esto ya trasciende no solo a lo nacional, sino al nivel internacional. Pero sí es importante saber que la energía eléctrica es vital para el desarrollo de un país, como quiera que se pueda obtener, siempre bajo los aspectos legales. Es correcto. Bien, estamos para ir al corte comercial. Las Kaplan que indicas, ingeniero de Lobo, para tener una, vamos a salir de la duda, son estos nuevos sistemas horizontales muy pequeños que inclusive se adaptan hasta para ranchos o comunidades más pequeñas que hasta en una pequeña corriente desarrollan una generación muy provechosa de la energía eléctrica, ¿son estas? Son de poca carga, o sea, poca presión la que requieren esas, y pueden ser de diferentes tamaños, obviamente, pero lo que sí requiere es de un caudal suficiente para poderlas hacer que se muevan, ¿sí? Sí, correcto. Y todavía no hemos ni siquiera tocado los de la generación maremotriz. Tenemos nada más en Chiapas 260 kilómetros de litoral desaprovechado. Correcto, muy bien. Gracias, ingeniero. Pues vamos a ir a un breve corte comercial en este interesante tema de ver la reforma eléctrica exenta de política. Y ahora vamos a ver, regresando de corte, el aspecto de litio que inmediatamente ya se, pues ahorita creo que en este momento estará en la Cámara de Senadores, ya fue aprobada en la de Diputados, y también veremos con nuestros analistas esos pros y contras de litio en cuanto a lo que representa para nuestro país. Regresamos en un momento a Economía y Mercados. Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados en este interesante tema para ver lo de la reforma eléctrica exenta de politización, y en esta segunda parte, como va pues prácticamente inherente en la necesidad de ver lo estratégico de la energía en nuestro país, vamos a ver lo de litio. Aprovechamos para agradecerle mucho su preferencia, el darnos la mano arriba, y lo invitamos a suscribirse al canal empresarial y pertenecer a nuestra comunidad analítica. Muy bien, seguimos con nuestros expertos analistas. Vamos a ver el tema de litio. Obviamente se presentó como una nacionalización. Yo tengo una pequeña duda ahí,
Obviamente expropiación pues no entra, ¿verdad? Nacionalización, viendo lo que se hizo con la energía eléctrica cuando López Mateos, pero en el litio no lo he encontrado exactamente la salida para llamarla nacionalización. Sin embargo, no soy un conocedor en esa materia y pues partiríamos desde este punto de vista si está uno bien llamado a nacionalización y podríamos seguir con lo estratégico innegable, ¿verdad? Y hemos visto de lo que son capaces los países para ir por los recursos de que están en boga. Y por el otro lado, si es exactamente ese panorama tan grande, tan estratégico y tan relevante de litio, o está demasiado, si es una apología también lo que está presentándose en este recurso. Adelante, doctor Rumaya, si nos comentas. Sí, solamente quiero terminar, si me permites un minuto, claro, con el tema anterior de la electricidad, para decirle a todos, para que tengamos muy claro los mexicanos lo siguiente. Mira, el tema de la electricidad va a ser insuficiente, incluso con las empresas privadas. En los próximos años va a haber un cambio, es inminente el cambio para el consumo energético. Ahorita, básicamente, consumimos energía eléctrica. En la industria, como decía yo, un gran porcentaje, el 70%, un porcentaje en la iluminación urbana, que se consume también, por supuesto, mucha energía, y un porcentaje también grande que corresponde a algo así como el 15% al consumo doméstico. Sin embargo, viene un cuarto sector. Va a ser en los próximos años, dicen que antes del 2030, no lo creo en el caso de México, en Estados Unidos ya es una política, que es el consumo de los autos eléctricos. Y eso va a transformar el mercado de la electricidad, de la generación energética. Entonces hay que estar muy al pendiente y en el fondo esta es parte de la verdadera discusión del negocio de la generación de energía. Ahora vamos con lo que preguntaba sobre el tema del litio. Mira, yo solamente quiero recordar lo siguiente. Mira, eso sí es absolutamente político y desde luego que por supuesto tenemos opiniones distintas. Como hemos visto hoy, esto ha dividido al país. Pero nada más quiero decir lo siguiente, cuando se nacionaliza el petróleo, lo que nosotros llamamos como nacionalización petrolera o expropiación petrolera, lo que se expropia, lo que se nacionaliza es la industria petrolera, es decir, los fierros que están por encima de la extracción del oro negro, del petróleo. Cuando se nacionaliza la energía eléctrica en el 66 por López Mateos, lo que se nacionaliza es la industria eléctrica. Hoy no existe una industria del litio. De tal manera que la nacionalización, como ocurrió ayer, lo digo con mucho respeto, porque sé que tiene un asunto político detrás, pero era innecesario. Porque el artículo 27, desde la discusión de 1917, establece que los recursos del subsuelo son del Estado. Algo que yo no estoy en totalmente de acuerdo. En algunas cosas deberían ser de los particulares, como por ejemplo... Si alguien tiene un terreno, el que quiera, que sea en un lugar, en San Cristóbal, en Querétaro, en Sonora o en la Ciudad de México, es dueño solamente de la superficie. Pero si abajo de ese terreno hay agua, tiene que entrar a la Comisión Nacional del Agua a darte una concesión para que puedas explotar el agua. Sí. Ah, pero si abajo en tu terreno encuentras oro, no es tuyo. Entra a la Comisión Nacional Minera justamente y si te da una concesión la puedes explotar y si no, el terreno no es tuyo. Es decir, es petróleo. Y el petróleo, es decir, no tiene, los particulares no tienen más que la superficie, ¿sí? Y bueno, pueden construir bajo un reglamento, es decir, de tal manera que la propiedad privada del suelo prácticamente está absolutamente limitada, al revés de lo que dice la doctrina, y bueno, por supuesto, en el artículo 27 todo es de la nación, pero es de la nación, no del Estado. Y valdría la pena, estas son conceptualizaciones muy precisas y técnicas, decíamos que lo técnico no solamente pasa por la productividad, sino también por lo jurídico, y en esta parte el artículo 27 es muy claro, y por eso se dan concesiones, está la ley de concesiones. El litio es un mineral, no existe una industria de litio en México. ¿Qué es lo que se está nacionalizando? El litio como producto es una aberración, una contradicción. Ya existe, es decir, ya está nacionalizado desde hace más de 100 años. Industria no existe, no puedes nacionalizar una industria que no existe. Lo que hay que hacer, lo que debieron de haber hecho, y eso sería muy interesante, es inyectarle recursos para generar una industria de la
transformación de la producción, de la de incluso del transporte, de la venta y de la comercialización del litio. Eso sí, pero la industria no existe actualmente, entonces no, no estás nacionalizando nada. La importancia del litio radica, con eso termino, en que, para que la gente sepa de qué se trata, que el litio es un material, es un mineral estable que puede acumular energía. Es hasta ahora el más estable. No es el más usado, hay que decirlo, sino que es el más estable. Es el que encuentras en las pilas A, AA, AAA, ahí está el litio. Muy, muy contaminante, por cierto, muy contaminante. Muy bien, correcto, doctor Maya. Ingeniero de la O, pues ahí está el punto, parece, vamos aquí de acuerdo que no es nacionalización. Yo también me había quedado en eso porque dije, no estamos extrayendo de otra manera. Podría ser un buscar un control por parte del gobierno a un mineral que está llamando estratégico para lo que están las baterías, y ahí sí mantenerlo con la rectoría del Estado para su explotación, concesiones, ahora sí de manera más ordenada para que no pase lo que sucedió con el petróleo y con la energía eléctrica antes. Ahí sí podría ser otro renglón. Y lo que menciona muy bien el doctor Rumaya, tenemos que hacerlo también el aprovechamiento para convertirlo en baterías, no solo que se nos vaya como siempre petróleo y traigamos gasolina. Eso es en un lado. Entonces, concretamente también por el otro aspecto, hay otros elementos. Estábamos viendo la de iones de sodio, que ahorita más o menos van a salir unas láminas sobre esto, pero concretamente tu punto de vista, ingeniero de la O, ¿es nacionalización o también estás ubicando el punto de vista que no se puede nacionalizar porque no le estamos quitando a ningún otro lugar? Indistintamente de que, digo, no por eso va a cambiar el planeta de posición, pero sí determinar con claridad el que si es o no es nacionalización un recurso de como el litio, y si es una apología lo que se va llevando el recurso, las aplicaciones, y por el otro lado, pues también lo estratégico, riesgos que puede haber. Ya lo dijo el señor Elon Musk un día, ¿verdad? Creo que fue él que dijo, bueno, nosotros por la necesidad de algún recurso, pues podemos invadir, si queremos. Entre ironía o lo que sea, ya sabemos cómo se las gastan. Adelante, ingeniero de la O. Gracias. Bueno, muy acertado lo que mencionó el doctor Rumaya. En cuanto a la letra, no se puede nacionalizar lo que a derecho corresponde a un país por ley. Yo voy a citar a la letra lo que es el artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, sean superficiales o subterráneas, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Por eso, en su momento, el Ejecutivo de México dice, se respetarán las concesiones ya establecidas, como la de Bacanora, que es una concesión sobre el litio que está en Sonora, y que obviamente pues esas las seguirán respetando, como se irán respetando el 46% de la industria privatizada en la energía eléctrica. O sea, estamos hablando de una serie de conjuntos de interés, pero que todos quieren jalar, pero la misma cobija. No quieren buscar una cobija para taparse por sí mismos. Están jalando la misma cobija, y finalmente el más terrible de esto es que deshilachen esa cobija y nos quedemos a medias. Exactamente. El tener a una población dividida en hazte para acá y hazte para acá no nos conduce a nada, porque nunca se va a trabajar en equipo. Somos un país, somos lo que podamos hacer, pero de lo que sí nos sentimos muy orgullosos es que somos un país resiliente. Nos hemos levantado de las más terribles sin haber tenido unas guerras como las que actualmente estamos viendo, pero sí unas muy fuertes que desangraron a la sociedad mexicana, y que nos volvimos a parar y seguimos de pie, y así vamos a continuar. El litio es para efectos de acumulación de energía. ¿Por qué no hablamos también en su momento de otras fuentes de energía como el hidrógeno? En donde ese, bueno, se produce con un barrilito de 5 litros, tú puedes
conducir un vehículo de combustión interna por cientos de kilómetros y a un precio de risa, porque es agua lo que vas a obtener el hidrógeno. Entonces, esto es lo que tendríamos que ver, cómo funcionan todos estos sistemas con placas de tungsteno, con placas de titanio y todo esto que permite generar esa condición para producir el hidrógeno. Esto es lo que nos falta todavía por ver. Y voy a hacer dos comentarios nada más. Okay, Elon Musk no nos necesita tomar el país. Simple y sencillamente suspende los sistemas de comunicación, como le pasó a un barquito pesquero que andaba en el Mar Negro y lo dejaron sin comunicación y varado. Sí. Eso es lo riesgoso en lo que estamos nosotros. Y el otro me vino a la mente, en la época de los 60s había una persona, Frank Salerno. Él era el tutidito, de, ¿cómo dice? Tutidicapo del sindicato del crimen en el estado de Illinois. Bueno, cubren todo el territorio de los Estados Unidos. Y lo agarró el FBI y lo guardó por século en século. Hasta ahí no había escuchado nuevamente ese apellido. Correcto. Muy bien. Ahí la señora. Sí, sí. Correcto, queda aquí porque se interesa. La señal interrumpió. Doctor Rumaya, entonces en esta tesitura, como vamos también, estamos viendo, y como bien mencionabas, la contaminación de litio, ¿verdad? Hablar de los iones de litio. Estábamos también viendo algunos aspectos que están en estado líquido, luego están desarrollando los de estado sólido. Obviamente, pues China es quien está sacando estas innovaciones. Y resulta que los iones de sodio, ya con las nuevas, los nuevos desarrollos, y sobre todo para el estado sólido, están llegando a ser tan buenos como el litio desde ahorita, más económico y prácticamente más fácil de hacer, y los términos de generación casi se están empatando, e inclusive los chinos, que siempre no dejan de andar innovando, ahora están haciendo los mixtos entre iones de litio y iones de sodio para juntar estas baterías y seguir adelante. Eso también creo que de alguna manera vislumbra las opciones que dan y no dejar al litio como la panacea prácticamente que a veces se da a escuchar, pero que no le resta también su relevancia e importancia, y aquí es inferirlo precisamente por esto que se hizo del acuerdo del control de litio para nuestro país. Adelante, doctor Romaya. No, pues a mí me parece evidentemente político esto. No queremos entrarle hoy al tema político, pero es absolutamente político. Nacionalizar el litio es como nacionalizar el agua en términos jurídicos, porque ya está en el artículo 27 con la misma categoría. Es decir, son propiedad de la nación ya. No tenemos industria del litio, no es el caso. Mira, todo esto apareció cuando vino Evo Morales a México. Y Evo Morales contó justamente que en el caso de Bolivia había sido un grave problema. Pero nada más que Bolivia tiene cientos de veces más litio que México y tiene una industria desarrollada de la producción y la acaparación, el acaparamiento de litio. No es el caso de México. México ni somos el gran productor, ni tenemos hasta ahorita por los descubrimientos grandes yacimientos de litio. Creo que lo que debieron de haber hecho, muy bien lo mencionas tú, es generar una institución, un organismo para determinar que el litio pues, es estratégico y que se va a desarrollar una industria de litio en el futuro. Nada más que sí, efectivamente, corremos ese riesgo. No es como el caso de la energía eléctrica. El litio puede salir del mercado muy rápido. Más ahora, como está el desarrollo tecnológico. Hay muchas cosas que se están haciendo, que se están descubriendo, no solo por China, sino Alemania, Japón, Estados Unidos, están haciendo cosas muy interesantes en donde el litio puede salir del mercado muy rápidamente. Entonces, quizá ni siquiera convenga generar una industria, digamos, para la producción, acaparamiento y transformación del litio, porque muy, muy rápido va a salir del mercado. Todos están prediciendo eso. Hay muchas formas, no solamente elementos que pueden generar mecanismos de energía y de acumulación de energía a través de un sistema iónico, sino a través de transferencias energéticas que ya se están haciendo, es decir, por ejemplo, la propia luz. En otras palabras, tú necesitas se requiere litio para los teléfonos celulares, por ejemplo.
pero hoy se están haciendo investigaciones y hay desarrollos, ya nada más falta comercializarlos, en donde con que pongas el celular al sol durante ciertos minutos, va a tener la transformación. Ahí es justamente un proceso de transformación, no de acumulación. Es decir, la energía solar puede transformarse de tal manera que pueda cargar tu teléfono durante mucho tiempo, y la acumulación, que es donde el litio interviene, que genera la posibilidad de acumular esa energía, pues está haciendo con otros productos, con otros con otros materiales, de tal manera que me parece que fue un lance riesgoso en términos técnicos, en términos económicos bastante riesgoso, y en términos políticos muy redituable, eso sí, ¿no? Claro, correcto. Muy bien, doctor Rumaya, ingeniero de la O, en este mismo renglón, básicamente ver la dedicación ahorita al litio no deja de ser interesante en este momento, pero estamos viendo que las innovaciones y los desarrollos por los países más avanzados van a una velocidad tremenda, y aquí está el ejemplo de las baterías de los iones de sodio, que ya le están empatando, que es más abundante, que es más fácil de procesar, es más económico, y que inclusive ya para el estado sólido que estaba leyendo en esto, pues pueden dejar, como bien menciona el doctor Rumaya, pueden dejar bajarle ese nivel de apología que se da al litio, y sería como que el refrán, no hay que echarle tantos huevos a una sola canasta. No sé si se valga la expresión. Adelante, ingeniero de la U. Gracias. Bueno, en el caso de la situación de litio, como de cualquier otro elemento que se integra, ya se ha hablado que el efecto de litio es para acumular la energía. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, es los fotones los que se transforman en energía eléctrica, en electrones que se pueden conducir hasta una señal de consumo, o inclusive acumularlo en un acumulador de producción de litio para poder dar más tiempo en la acumulación de la energía a diversa, por ejemplo, una batería normal automotiva, que son de ácido, plomo, y esas, pues obviamente el periodo de retención de la carga es mucho menor. En el caso de esto, bueno, pues ¿cuánto va a durar? Es como cuando le dicen a alguien que vende leña, ¿sabes qué? Ya viene el gas, y lo que tienes de leña, si no lo sacas rápido, te vas a quedar con la leña hasta que ya no quede más que serrín. En el caso del petróleo, si alguien te dice, oye, en 10 años va a desaparecer el petróleo, bueno, yo tengo petróleo, lo voy a vender. Y lo voy a vender como sea. Y en el caso, tengo que sustituir esas providencias para efectos de poder darle las necesidades de sustituir ese petróleo que ya no voy a tener, porque lo voy a vender todo, o voy a tener unas reservas ahí estratégicas, pero no voy a tener problemas en el futuro. Esa es una planeación estratégica. En el caso particular de esto, bueno, pues que si viene el litio y que lo asocian ahora con sodio, y que más adelante el hidrógeno también va a jugar un papel muy importante. Es increíble, aquí en el estado de Chiapas, en su momento, el gobierno del estado adquirió 75 plantas purificadoras de agua que trabajaban para purificar el agua con sal común. Y era una placa de titanio la que transformaba ese cloruro de sodio y liberaba, obviamente, hidrógeno. El riesgo que existía era a dónde llevar ese hidrógeno. No había la capacidad para capturarlo y poder. Sí, se congeló la señal. Sí, está congelada la señal. Pasamos con el doctor Rumaya. Son una serie de purificadores para agua. Okay. Que los purificadores a un municipio, 28 mil pesos. Ok, se está congelando la señal en lo que se restablece. Pasamos con el doctor Rumaya. Doctor Rumaya, en este mismo sentido que vamos, básicamente, que vemos también dentro de ya el buen análisis, el comentario que se hizo sobre la cuestión de la generación, la distribución de la energía. También no podemos negar
que la energía, las fuentes de esos recursos, pues definitivamente son muy codiciados por todos los estados. Eso lo hemos visto a través de los siglos, ¿verdad? A través de los milenios, realmente, si le escarbamos en la historia. El aspecto ahorita, creo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer brevemente en esto? Tendríamos, por favor, un minuto para este comentario y poder entrar a la conclusión del programa. ¿Cuál sería la parte que deba hacer nuestro país también así de manera contundente, de rectoría clara, para poder tener el control en orden y no tener nada más de que por abrirnos, ¿verdad?, vaya a suceder lo que en España? Ya vimos que en España, en distinto de las inferencias de los costos, lo llegó a manejar la iniciativa privada y hace unos meses, dentro de esta locura de inflación por lo de la guerra Rusia-Ucrania, pero ya lo traían en la energía eléctrica, resultó que las empresas privadas le dijeron, pues eso cobramos y si no, paramos y te dejamos sin energía eléctrica. La idea es evitar el otro extremo. Doctor Romayo, un minuto, por favor. Sí, fíjate que, por ejemplo, Francia, Japón y la costa este de Estados Unidos están generando energía atómica. Le hemos olvidado últimamente cuando fue el boom, digamos, económicamente en los años 70 y al final del siglo XX, pero se ha olvidado. La energía atómica bien controlada es una energía, o la energía nuclear, digamos, es una muy buena energía, muy barata, y es una energía, digo, por supuesto tiene que controlarse, tiene que tener un mecanismo de seguridad, pero es una muy buena energía. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué necesitamos? Duplicar la capacidad de producción energética para que sea barata. Así de fácil. Hay que duplicarla porque vamos a crecer mucho y necesitamos mucha energía. Que la produzca CFE o que no la produzca CFE, no importa. Que la produzcan los particulares, sí. Nada más que sí hay que tener control, que no haya abusos, que no haya corrupción y que haya un organismo regulador. Qué bueno que exista CFE y que se fortalezca CFE y que siga produciendo CFE. ¿Y qué es lo deseable? Pues que sean energías limpias. Hoy solamente el 16% son energías limpias. Necesitamos que se incrementen las energías limpias, energías producidas con el aire, con el sol. Bueno, se puede producir energías hasta, decía, con hidrógeno, decía Héctor de la O. Bueno, se puede producir con las mareas, con la fuerza de las mareas que tenemos tantos litorales en México. Hay muchas formas de producir energía. Hay que invertirle, pero es un gran negocio porque en el crecimiento necesita energía. Y finalmente, si me permite, ese último comentario que estuvo en la parte técnica jurídica. ¿Es un derecho humano la energía eléctrica, sí o no? A la gente le pareció muy raro eso de que fuera un derecho humano. ¿Y cuál es el punto específico de declararlo derecho humano? Si lo declaras derecho humano, entonces el Estado está obligado a garantizar esa energía. Para el caso de México, tendríamos para las personas garantizar la iluminación, garantizar energía en los hogares más alejados, y para las industrias, que también es un derecho humano, garantizar la capacidad de producción. ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué la CFE no lo pone? ¿Y por qué el Estado no lo acepta? Porque no tiene capacidad suficiente para garantizar ese derecho humano. Esa es la realidad. Por supuesto que es un derecho humano y desde luego que debería de tener esa capacidad. Y es deseable que la tengamos, que la produzca CFE o que la produzcan los particulares, pero que exista la capacidad suficiente de generación energética sin corrupción, transparente y limpia para los próximos años. Eso es lo que necesitamos. Correcto. Ahora muy bien, eso sería en la generación, doctor Rumaya, y tomar tu opinión para poderlo poner bien embonadito. Pero sí los porcentajes serían interesantes para que la rectoría de eso lo maneje el Estado. No sé, ¿cuál es tu opinión? El control de la generación, transmisión y consumo energético debe ser del Estado, por supuesto. Absolutamente. Pero no debe ser el único productor. Correcto. O sea, muy rápido, ¿en qué se quedó corto la reforma del 13? Por ejemplo, los estados, Chiapas podría tener sus propios aerogeneradores, debería de permitírsele, porque tiene mucha energía, por ejemplo, eólica. Si el estado invirtiera en tener sus aerogeneradores en la Ventosa, Oaxaca, por ejemplo, podría generar energía suficiente para iluminar todos los Correcto. Municipios sin necesidad de pagar a la CFE. Correcto. O sea, eso no se Muy permite bien. Actualmente, eso debería de existir, y por supuesto Correcto. Que existe una rectoría del Estado sobre la conducción y el control. Eso Correcto. Necesita. Muy bien, gracias, doctor Maya. Ingeniero de la O, igualmente, algo que desees agregar, y sobre este mismo aspecto,
sobre la necesidad imperiosa, porque no se puede restar la importancia, la relevancia de la energía, ¿verdad? Siempre lo menciono, alimentos, el consumo del agua para la condición de la vida y la energía, siento que son pilares, son cuestiones sustanciales para un país. Tu conclusión, por favor, si eres tan amable. Gracias. Claro que sí. Yo insisto en que el esquema del artículo 27 constitucional permanezca, porque de esa manera no habrá nada que nacionalizar, puesto que ya está nacionalizado. Y enseguida, gracias a este agarre que hay entre que si la Comisión Federal y que si los privados, hay muchos más hogares en México que están escalando a los niveles híbridos de generadorcitos y de módulos solares para efectos de electrificar los hogares. Esto para evitar depender que en un buen momento te cierran la llave y te dejan sin energía eléctrica. Esa es la parte fundamental. Es correcto. Muy bien. Pues ya llegamos a la parte final del programa de hoy. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, ¿verdad? Y pues nos den una mano arriba, que siempre ayudan muchísimo. Y en esta parte, como en todos los programas, le decimos que usted va a tener la mejor conclusión, tomar la opinión de nuestros analistas, gente de estudio, siempre para cada tema. Y la cuestión es preguntarse cada uno, analizar, por supuesto, tome en consideración lo vertido en economía y mercados, ver los diferentes actores y las diferentes situaciones. Como bien mencionaba el doctor Rumaya, el caso de Bolivia se veía porque fue una situación sustancial. Además, la manera de obtener el litio ahí es casi polvito a flor de tierra, y en el caso de México, está incrustado prácticamente a la tierra o piedras, en fin, las maneras de extracción, las maneras de aplicación, los intereses extranjeros. Allá estaba muy metido el dilema de por qué se le daba a Alemania o a la Federación Rusa, y que posteriormente vino los Estados Unidos interviniendo con otros. Bueno, se hizo una Milei que fue una realidad, y el endeudamiento y tantas herramientas que se utilizan para someter a los países. Pero cada uno es diferente, y en el caso de México, pues también estamos analizando en el programa de hoy, para no irnos en una parte política, porque no estamos exentos. O sea, nosotros quisimos salir, y esperamos haberlo logrado, de no inclinarnos al lado de los que dicen vendepatrias, ni al lado de los que dicen no pasará nada más porque sí. La idea fue mantenerlo objetivamente en los análisis, como dice el ingeniero Héctor de la O, también para llevar el marco general centrado, y pues esperamos que esto haya sido completamente de ayuda para usted. Lo esperamos en el próximo programa. Ingeniero de la U, muchas gracias. Doctor Rumaya, gracias también por compartir su experiencia. Gracias. Y pues lo esperamos en el próximo programa de Economía y Mercados. Hasta pronto. Gracias.